¿Qué tal, amigos? Estamos presentándoles la edición del Informativo Católico San José de hoy, lunes 20 de marzo. Estamos en el lunes de la tercera semana del tiempo de la Cuaresma en el ciclo A. Y la Iglesia celebra hoy la solemnidad de San José. Le pedimos a San José, varón fiel y prudente, que seamos los continuos escuchas a la voz de Dios, que nos habla en los acontecimientos más sencillos de la vida, que tengamos la caridad para ayudar a los matrimonios en su desarrollo espiritual y que los esposos caminen en la fe, en el amor, en la esperanza, para que sepan acompañar a sus hijos en ese conocimiento profundo del amor de Dios. Que cada día que amanece encuentren los hogares más unidos por la fidelidad y el respeto mutuo, para que sean sembradores de fe, vida, amor, comprensión, tolerancia, justicia y paz. Damos inicio a las noticias de la Iglesia. Fruto de las reflexiones realizadas en los encuentros del segundo sínodo de nuestra diócesis de Estelí, surge la necesidad de la conformación de una nueva pastoral, la pastoral ecológica. El diácono Filemón Rivera es parte del equipo de coordinación que está trabajando para consolidar esta pastoral dentro de las parroquias de nuestra diócesis. El pasado sábado se reunió en los salones de catedral parte del equipo de coordinación de la pastoral ecológica y nos plantearon la visión y dificultades que se han enfrentado al conformar esta nueva pastoral. Amigos televidentes de Canal Católico San José, nos encontramos en este momento con el diácono Filemón Rivera. Él es trabaja en equipo en la coordinación de la pastoral ecológica en nuestra diócesis, junto con el padre Álvaro Toledo. En esta mañana nos desea hacer una invitación en las diferentes agentes de pastoral en nuestras parroquias para dar inicio y para dar forma a la conformación, valga la redundancia, de esta pastoral. Muy buenos días, diácono. Coméntenos acerca de esta pastoral ecológica que es nueva en nuestra diócesis. ¿A raíz de qué nace, a través de qué nace esta pastoral? Buenos días, Hernaldo. Buenos días, queridos televidentes. La pastoral ecológica nace y surge de la necesidad que todos conocemos de tomar conciencia acerca del deterioro que va teniendo nuestra naturaleza, la creación que el Señor nos ha dado, y fruto de la reflexión del sínodo diocesano surge la necesidad, o más bien surge esta pastoral como respuesta a esa necesidad que se plantea. Sin embargo, estamos apenas dando los primeros pasos. Es una pastoral relativamente nueva que quiere abordar y ayudar, acompañar, como dice el Papa Francisco, al cuidado de la casa común, ¿verdad? Del planeta. Y todos tenemos alguna responsabilidad, y aprovechando los medios, yo invito a todas las parroquias, tanto de nuestro decanato sur, del decanato Monseñor Clemente Carranza, como de toda la diócesis, a prepararnos y a ir formando en sus parroquias, en sus consejos parroquiales, a personas para que vayamos trabajando en esta área. Señor diácono, por ser una pastoral nueva, ¿cuáles han sido las dificultades que han enfrentado en la conformación y solidificación de este proyecto que, como nos ha dicho, ha nacido a raíz de la reflexión del sínodo diocesano? Bueno, lo que yo veo más complicado un poquito por ser de iniciarlo ha sido como la conciencia que se debe generar en la comunidad, en la parroquia, en los agentes de pastoral, para irse involucrando en esto. Y además esta área pastoral está abierta también a otras disciplinas que nos pueden ayudar en esta tarea, no solamente en la parte ecológica propiamente, sino también en el acompañamiento a través del nivel educativo, en los colegios, en las escuelas, y así, diferentes maneras que podemos ir ayudando para que la ecología vaya tomando también como parte de nuestro ser y de nuestra vida, y poderla conservar y preservar, no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones, pues, ¿verdad? Bien, señor diácono, su invitación nuevamente para que en nuestras parroquias se conforme esta pastoral ecológica, si aún no lo está conformada, para que también la gente participe y tome conciencia
del gran deterioro que está sufriendo, como ya lo decía, utilizando el término del Papa Francisco, nuestra casa común. Acá precisamente en Estelí vemos el gran impacto que está teniendo el deterioro de la naturaleza. En nuestro río, por ejemplo, el río Estelí, que cuentan nuestros abuelos, era un río verdaderamente caudaloso y bello. El clima incluso de nuestras ciudades ahora es variable. Un momento está nublado, el otro soleado, hay frío, calor en un mismo día, y esto afecta a la salud de la población. Su invitación entonces para que nuestras parroquias se tomen un poco más, más en serio, por así decirlo, más firme esta pastoral que involucra, como lo decía, todas las disciplinas que están presentes en nuestra parroquia. Sí, reitero la invitación y sobre todo a las personas que a través de que miren esta nota puedan sentirse motivadas a apoyar, a acompañar, que se acerquen a sus párrocos, que le ayuden, que le recuerden y que le acompañen para que él pueda también organizarla en su parroquia y de manera especial con gente joven, pues, ¿verdad?, que pueda ayudarnos en esto y también gente profesional que nos pueda ayudar en esta tarea, porque es una tarea bastante grande que requiere el esfuerzo de todos y de todas las personas. Porque ya vemos, pues, o sea, no es una cuestión que está sucediendo en algunos países de África, sino que lo tenemos a nosotros ahora mismo. Como decías, en el río Estelí, un río que era un río caudaloso, hermoso, ahora es una triste realidad, un cauce seco, árido, que solamente es un bello recuerdo del pasado, que nosotros podemos retomar y volver otra vez a tener esas mismas hermosuras, esas mismas bellezas que teníamos y que las hemos ido dañando con el paso del tiempo y con nuestra irresponsabilidad. Entonces, reitero a los párrocos de que ellos promuevan en sus parroquias la pastoral ecológica, no como una pastoral más, sino también como algo que nos compete a todos y que nos afecta a todos. Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia en ese sentido. Bien, muchísimas gracias, diácono. La licenciada Levia Morán, quien nos acompaña en esta mañana, es miembro de la comunidad de la parroquia Sagrada Familia y colabora también en el equipo de conformación de esta reciente pastoral ecológica formada en nuestra diócesis. Muy buenos días, licenciada. Coméntenos acerca de este esfuerzo que se está realizando en nuestra diócesis para conformar esta pastoral ecológica. Buenos días a toda la feligresía de la diócesis de Estelí. Yo trabajo como docente, ¿verdad?, y como miembro activo de la diócesis en la parroquia Sagrada Familia. Estoy de apoyo a la comisión de la ecológica y me parece muy importante, ¿no?, esta pastoral, porque estamos frente a una problemática muy seria ambiental, ¿verdad? Como cristianos sabemos de que Dios nos ha dado este regalo, nuestra madre tierra, y que estamos obligados a cuidarla. Si nos llamamos cristianos, estamos cometiendo un gran error de ser indiferentes ante esta situación que estamos viviendo. A mí me preocupa grandemente, sobre todo las generaciones de los niños y de los jóvenes, porque yo veo mucha indiferencia en estos jóvenes y niños. Tenemos que hacer un trabajo muy grande desde la iglesia para tratar de contrarrestar un poco esta situación ambiental que tenemos, porque la realidad es que el tiempo nos apremia. Ya estamos viendo muchas situaciones relacionadas con el deterioro ambiental, como es la escasez de agua. En nuestras comunidades ya las tierras no están siendo tan fértiles como unos años atrás, y las problemáticas se están haciendo cada vez más seria. Entonces tenemos que tomar conciencia, y la iglesia creo que es una de las instituciones en las cuales tiene que tomar con mucha responsabilidad esta situación, para que trabajemos tratar de mejorar, ¿verdad?, la situación, porque comentábamos nosotros con el equipo unos minutos, ¿verdad?, después que llegamos a esta actividad, de que todavía se puede hacer algo. Todavía, tanto en la zona urbana como en la zona rural, porque esta no es una problemática de la zona rural.
es una problemática de todos. Todos respiramos, todos tomamos agua, todos vivimos en un ambiente en el cual estamos obligados a mantenerlo saludable. Porque si hay un ambiente contaminado, entonces todos estamos propensos a enfermarnos, ¿verdad? Y estas enfermedades cada vez se están haciendo más constantes, enfermedades respiratorias, otro tipo de enfermedades que surgen como producto del deterioro ambiental y de la contaminación. Licenciado, usted mencionaba muy acertadamente el crear conciencia. En nuestras parroquias se trata de trabajar esta pastoral de conjunto para que todos los ministerios y pastorales trabajen unidas. Y al crear esta pastoral ecológica en nuestras parroquias, involucrar a los niños y jóvenes, como usted lo ha dicho, que observamos tienen muy poca conciencia, muy poco interés por el ambiente, por esta realidad que estamos viviendo, y se orientan su atención hacia otras cosas, ¿no? El involucramiento de las pastorales juveniles, por ejemplo, de los grupos de catequesis y otros grupos juveniles, incluso de otras pastorales de nuestras parroquias en esto. Su invitación entonces para que nuestras parroquias se conforme esta pastoral ecológica y se trabaje en conjunto para lograr un mayor alcance, ¿no?, de trabajo y de acción. Sabemos que es una pastoral muy nueva, ¿verdad? Y que estamos comenzando a surgir, pero es muy importante de que la iglesia tiene toda una organización. Entonces, con esta organización nosotros podemos involucrar a los jóvenes, a los niños, como decía usted anteriormente, en esta pastoral. Apelamos a que estamos iniciando y que estamos seguros de que nuestros párrocos en cada una de las parroquias van a hacer un esfuerzo porque esto, ¿verdad?, se haga una realidad y porque esta pastoral pueda desarrollarse en sus objetivos que tiene a partir del sínodo diocesano, y que en los futuros encuentros que tengamos vamos a tener mucho apoyo de todas las parroquias para que hagamos un movimiento grande, un movimiento fuerte, tanto en conocimiento como en acciones, para que podamos mejorar esta situación que tenemos. Muchísimas gracias, licenciada. Amigos televidentes, ya escucharon parte del equipo que está conformando esta pastoral ecológica en nuestra diócesis. El ingeniero Jaime Machado también es parte de este equipo que está trabajando para la conformación de esta pastoral ecológica en nuestra diócesis de Estelí. Muy buenos días, ingeniero. Desde la parte técnica, ¿cómo es el trabajo que se está realizando en esta pastoral ecológica? Sí, buenos días, mucho gusto, hermano. Agradecerles pues primero a ustedes por esta cobertura, ¿verdad? Y dar a conocer el trabajo que queremos realizar a nivel de la diócesis, ¿verdad?, en cada una de las parroquias. Esto es importante, ¿verdad?, hablar de una pastoral ecológica en estos momentos, en estos tiempos, ¿verdad?, donde los datos, ¿verdad?, nos muestran, ¿verdad?, cifras alarmantes que nos competen a todos, ¿verdad? Aquí esto es tanto, ¿verdad?, para las zonas urbanas como para las zonas rurales. Y es un trabajo que tenemos que realizar conjuntamente. Esto es importante, ¿verdad?, la cobertura también de ustedes como medio, ¿verdad?, para que podamos divulgar el trabajo que queremos realizar. A la vez, pues, aprovechar este medio para hacer la invitación, ¿verdad?, que cuando estemos en cada una de las zonas, en cada una de las parroquias, donde vamos a presentar datos estadísticos, donde vamos a presentar, pues, información que tiene que ver con ecología, que tiene que ver con biodiversidad. Ahí estamos todos involucrados, pues, jóvenes, adultos, mujeres, niños, ¿verdad? Entonces queremos iniciar este trabajo. Y es acá pues comenzar, ¿verdad?, porque hay digamos un trabajo ya, ¿verdad?, que estamos viendo en este caso Laudato Si, ¿verdad? Tiene que ver con sobre el cuidado de la casa común, ¿verdad? El Papa ha escrito esta encíclica y en esto nos estamos basando, ¿verdad? Es un trabajo de Dios y de pastoral. Un trabajo que tiene que ver bastante con nuestra conciencia,
en cómo estamos trabajando, en cómo estamos realizando las cosas, ¿verdad? Si estamos colaborando o si estamos más bien aportando o contribuyendo a destruir nuestra ecología, nuestra biodiversidad. Entonces, eso es lo que queremos, pues, en esto de la pastoral ecológica, y pues aquí estamos. En nuestras parroquias también hay gente profesional, gente diferente, profesionales en diferentes disciplinas. A veces dicen, no, yo no me involucro porque es que yo no soy, por ejemplo, ingeniero agropecuario, o no sé nada de ambiente, de ecosistemas, ni nada de eso. Pero veíamos que esto es, como ya nos lo ha dicho usted y los demás hermanos miembros del equipo, que esto es un trabajo que se debe hacer en conjunto, y son muchas y variadas las disciplinas que pueden conformar parte de esta pastoral ecológica. Su invitación, ingeniero, para que los demás miembros de las pastorales de nuestras parroquias, incluso personas que no están inmersas en el trabajo pastoral de las parroquias, se involucren en la conformación de esta pastoral nueva, la pastoral ecológica, dando el servicio desde la disciplina en la que son profesionales, ¿no? Sí, como antes decía, ¿verdad? Eso es un trabajo que nos compete a todos, ¿verdad? Podemos hacer acciones todos, profesionales, no profesionales, aún sepamos escribir, no sepamos escribir, o sea, que sepamos leer, que no sepamos leer. Esto, algo podemos hacer, ¿verdad? Desde nuestras acciones, desde nuestras comunidades, el lugar donde estemos, algo podemos hacer para contribuir, ¿verdad? A mitigar los impactos de las afectaciones que tiene ahora, ¿verdad? Sobre nuestra biodiversidad, por ejemplo, el cambio climático, ¿verdad? Que tanto se habla ahora, ¿verdad? Entonces, es un, como vuelvo y repito, ¿verdad? Un trabajo que nos compete a todos. La invitación es abierta a participar a todos. Todos podemos hacer algo. Y pues, digamos, por así un ejemplo, agua, ¿verdad? Tenemos problemas con el agua, hay datos que se viene una crisis, ¿verdad?, por afectaciones de la sequía, y pues eso, el agua, pues tomamos todo, ¿verdad?, profesionales, no profesionales, jóvenes, adultos, y entonces es un trabajo que podemos realizarlo todo. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. Amigos televidentes, parte del equipo, el ingeniero Jaime Machado, parte del equipo de esta pastoral ecológica, pastoral muy reciente en nuestra diócesis, pero realizando grandes esfuerzos para que tome forma en nuestras parroquias y poder así realizar un trabajo que sea en beneficio de nuestra casa común, como nos lo ha pedido el Papa Francisco y nos lo ha mostrado el ingeniero desde la encíclica Laudato Si'.